Asambleísta Carlos López, tiene la palabra. Sí, buenas noches, presidente. ¿Me está escuchando? Escuchamos, asambleísta. Gracias la oportunidad, presidente César Solórzano y a los demás compañeros legisladores. Buenas noches con todos ustedes. Qué pena que lo que estamos viviendo hoy en nuestro país se vuelva a repetir otra vez. Ya pasamos por los hospitales, las medicinas, los muertos, etcétera, etcétera. Ahora ya vienen las vacunas y la gente está esperando que lleguen a sus domicilios. Pero vemos que primera vez se ayudan a los familiares, a los amigos, la zona rosa, el vínculo de ellos. No es posible, señor presidente, que tengan tanta osadía estos señores, este señor presidente, este ministro, que atenta a la vida del ser humano. Y él, siendo un médico, se preste para aquella cosa que se llama el bienestar y la salud del ser humano, que lo primero que la Constitución dice, la vida por sobre todas las cosas. Y eso hacen ellos un juramento. Cosa que hoy por hoy, más allá del juramento, creo que están otros bienestares. Señor presidente, bendito sea el Ecuador porque hay tantos recursos. Bendito es nuestra patria, que cada uno de los seres humanos luchamos por salir de esta pobreza, de esto que alguna vez llamaron la revolución, revolución no sé de qué, pero ya vemos cómo estamos. Los hospitales sin medicamentos. Sobreprecio por encima de todo. Por ahí salió un asambleísta de la salud, presidente de la salud, quejándose, pero cuando vemos acá en Santo Domingo, soy asambleísta de Santo Domingo Alterno, quejándose de los hospitales, ni siquiera son capaces de visitar los hospitales, estar frente como guerreros en una lucha, encima que son de la salud, son doctores y son miembros, presidentes, no acuden a ese clamado y vienen ahora a enseñarnos de salud. Oigan, qué cosa, o sea, yo me quedo admirado ya. Comienzan a quejarse. En estos momentos de pandemia, en estos momentos de lo que estamos viendo el país, hay que dejar al lado las banderas políticas, hay que dejar al lado el resentimiento. Dejemos un legado, por lo menos. Yo en este momento que soy principalizado, veo que uno trabajó para aquello, pero trabajó por una manera de que servir al país, servir a la comunidad, no servirse de acá para uno mismo. Ahora se ve asambleístas, viajan por todo el mundo, buenos carros, construyen casa. Qué bonito hacer. Yo soy un empresario, por si acaso, doctor o presidente de la asamblea, soy empresario y sé cómo se gana un dólar. Y ese fortalecido para que cambiar el sistema político de este país, se acabe eso, esos amarres, esas trincas, se acabe eso. Veamos por el bienestar del país, de la nación, veamos de los vecinos, de los amigos, de la gente humilde, de la gente que está ahí trabajando y que si le cierran el negocio, ¿cómo da sustento para llevar el pan a sus hogares, señor presidente? Por favor, señores asambleístas,
hay muchos de nosotros, digo porque también soy asambleísta, ¿no? Pero hay muchos de nosotros que también hay que ponerles ahí el ojo, la llaga, porque son, también son parte de aquello que está pasando aquí en nuestro momento, en nuestro país. Se ven los hospitales y se hacen los ciegos, los mudos, como ya prácticamente tienen carnet de capacitado, prácticamente ni escuchan, ni ven, ni nada, pues no. Pero hay momentos que el país lo está viendo, lo está viendo. Y llegará un momento que no solo la ley terrestre, sino la ley divina lo juzgará. Señor presidente, yo me voy por esa moción también, que este señor, este ministro sea traído y pongo mi firma, mi alma, mi espíritu, que quede constancia, que eso no debe jugarse con la vida del ser humano. La vida del ser humano está sobre todas las cosas y no ser negociados. No ser negociados, señor presidente. Llamo una moción a todos los asambleístas que votemos para que este señor sea un precedente y que sirva a los demás restos, porque el resto de asambleístas también tienen su partecita también. Ojo en eso. Por mi parte, muchas gracias al país y darme la oportunidad, presidente César Solórzano, muchas gracias por darme la palabra. Gracias al país.